No singular significa determinante a diferente de cero. Vamos a ponerlo acá. Eso significa no singular. De ser así, existe una única matriz llamada la inversa de A. La matriz inversa de A. La matriz inversa de A. Denotada así. De modo tal que cumple lo siguiente, ¿no? Si cumple A, si tú la multiplicas por su inversa, te da ¿qué cosa? La identidad. Y son conmutables. Conmutables. Son conmutables. A por su inversa es igual a su inversa por A, y eso sale la identidad del mismo orden que A. Exacto. Muy bien, profesor. Requisito, no olvides, A tiene que ser cuadrada no singular. Exacto. A tiene que ser cuadrada no singular. Muy bien. ¿Cómo obtener la inversa? Vamos a ver, ¿no? Para matrices de orden 1. Algo parecido a como cuando hicimos determinantes. Vamos a explicar orden 1, orden 2, orden 3. En cualquier orden, ¿no? En general, ¿no? Claro. Para matrices de orden 1. Por ejemplo, o en general, ¿no? En general, ¿no? A que sea esta matriz. Con la premisa que su determinante no sea cero. Ojo. Determinante A es A. Cuando es de orden 1, ¿no? Con esa premisa, entonces yo diría, ¿cuál es la matriz inversa de una matriz de orden 1 por 1? ¿Cuál es la inversa de una matriz de orden 1 por 1? Sería 1 sobre A, nada más. 1 sobre A. Así de simple. 1 sobre A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La inversa de A sería 1 sobre A. Nada más. Cuando es de orden 1 por 1. Exacto. Si fuera de orden 2, vamos a ver. Ajá. Para matrices de orden 2. Para matrices de orden 2. Para matrices de orden 2. Fíjate. Para matrices de orden 2. Ejemplo, A igual a A, B, C, D. Y su determinante ya sabemos cuál es. AD menos B0, ¿cierto? Determinante diferente de 0. Requisito para que una matriz tenga inversa, que sea no singular. O sea, su determinante diferente de 0. De ser así, ¿cuál es la inversa de A? 1 entre el determinante de A, que sería AD menos BC. Por
esta matriz. Esta matriz tiene un nombre. Se llama la matriz adjunta de A. Vamos a encerrarlo. Para matrices de orden 2x2, así calcula su inversa. ¿Ya? Claro, para matrices de orden 2x2, así calculamos la inversa. Donde ya sabemos, ¿no? Determinante de A es igual a AD menos BC. Y la matriz adjunta de A, denotada así, la adjunta de A, denotada así, viene a ser ¿cuál? Esta matriz. La adjunta también, obviamente, la estudiamos el sábado. Ahora te estoy comentando de todas maneras. Te voy a ir comentando, ¿no? Pero, claro, la adjunta ya se va a trabajar mejor el sábado cuando ya veamos cofactores menores, ¿no? Claro, eso ya es. La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Muy bien, como lo dice Juan José, muy bien, exacto. ¿Ya? En forma práctica, esta matriz adjunta para matrices de orden 2 lo puedes calcular así. La principal la permutas. La principal la permutas. La secundaria signo. PPSS, acuérdate. PPSS. Principal, permutas. Intercambias, bueno. Principal, permutas. Secundaria, signo. PPSS. ¿Ya? Ok, profesor. Muy bien, profe, qué bonito. Con esto podemos responder a la pregunta que está aquí. La pregunta número 11 de tu semana 12. La 11. ¿Cuál es la inversa? Con esto lo respondes. ¿Cuál sería la inversa de la 11? Enano. Frente, profe. 11 enano. Con eso lo respondes. Así es, la 11. Muy bien. Qué bonito, profesor. A ver, profesor, vamos a hacer el problema número 12, ¿correcto? Te piden a ti la suma de los elementos de la inversa de la siguiente matriz. Aquí está A. ¿No es cierto? Te piden su inversa, sumar sus elementos, ¿ya? Su inversa, sumar sus elementos, jovencitos. Bien, ese es el problema 2. A ver, ¿cómo hacemos esa pregunta? Qué bonito, mira, a ver. Vamos a hallar su, a ver, su inversa, ¿no? Claro. Hay chicos que ya saben, ya responden antes que yo explique, ¿no? Algunos ya saben, ya. ¿No? Yo a veces de broma les decía los chicos parabólicos. ¿Por qué los chicos parabólicos, profe? Porque tienen su trayectoria ya, ¿no? Sus ciclos. No, bueno, no, con el mayor de los respetos. Ya, miren. Entonces acá, profesor, esta es la matriz A. ¿Cuál es su inversa? ¿Cuál es su inversa? Está bien, ¿no? Es N más 1. ¿Pedito? ¿Pedito acá? Es N más 1, N. N menos 1, correcto. Para saber si tiene inversa, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Verificar que sea no singular, que sea inversible. Para ello, calcula su determinante. ¿Cuánto es el determinante de A? Acá ya. Principal multiplica sus elementos. Y quítale la secundaria, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto sale eso? N más 1 por N menos 1 sería N cuadrado menos 1. Menos N cuadrado.
Te ha salido menos 1, diferente de 0. Ah, es una matriz no singular, tiene inversa. ¿Y cuál sería esa inversa? Acá está. La inversa de A sería 1 entre el determinante de A, vale menos 1, por la adjunta de A. Por la adjunta de A. Esa matriz que se obtiene de A, la transpuesta de sus cofactores, ¿no? Claro. Que por ahora, así nomás lo estamos viendo. 1 entre menos 1 es menos 1 por, ¿quién es ella? Recuerda, principal permutas, secundaria signo. Principal permuta, acá sería así. Secundaria signo. Ya está, secundaria signo, ¿no? Claro. Esa sería la inversa. Este escalar multiplica a todos, me va a quedar 1 menos n, 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 menos 1 menos n. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Qué bonito, hermoso. Esa es la matriz inversa. Te piden la suma de los elementos. Adiós, 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 adiós. ¿Sale? Pato, ¿no? Pato, pato, pato. ¿Ya? ¿Desde cuánto nos ha salido? Ah, no, perdón. Está mal, profe. Me equivoqué. Acá es menos uno, perdón. Sí. Una ibanada, sí, pues. Está mal. Acá le puse menos 1 más menos n, más n, más n, menos 1 es acá. Sale 0, sí, profe. Correcto. 0 es. Sí, una ibanada, ¿no? Todo se eliminó. Cero sale, ¿correcto? Sí. 0 es. La clave sería, entonces, sí, tiene razón Isaac. La clave sería. En la 12 sale A de Aarón, ¿no? Así como Isaac, ¿no? Aarón, Aarón. Entonces sale A de Advíncula. Advíncula. Muy bien, ya salió, profe, qué bonito, ¿ah? Hermoso. Ahora, profe, para matrices de orden 3 nos puede enseñar, o de cualquier orden, vamos a ver. Para hallar la inversa en matrices de orden 3 o de cualquier orden. Ahí vamos a dirigirnos. De cualquier orden, ¿ya? Veamos. Para matrices de cualquier orden. Para matrices de cualquier orden. Fíjate, atención. ¿Ya? Profe, puede ser orden 3, orden 2, orden 1, orden 5, cualquier orden. Hay dos métodos muy usados, ¿no? El método de Gauss-Jordan y el otro es el método de la adjunta. Método de Gauss-Jordan. El otro es el método de la adjunta. La que se usa cofactores, a ver, explíquenos, profe. Número uno, método de Gauss-Jordan. GJ, vamos a abreviar, GJ. ¿En qué consiste este método para hallar la inversa de cualquier matriz? Vamos a ver, cualquier matriz cuadrada, obviamente. Método de Gauss-Jordan.
Lo primero que se hace, ¿cuáles son los pasos? Primero es lo primero, verificar que sea no singular, ya que su determinante no sea cero. Exacto. Que el determinante de la matriz no sea 0, 10 y 42, ¿no? Verificar. Primero, que sea no singular. Una vez que tú verificaste eso, es no singular. Una vez que tú has verificado eso, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Una vez que tú verificaste que es no singular, dos, vas a construir la matriz aumentada, la matriz ampliada. Es como que vas a juntar dos matrices. La matriz A, que quieres calcular su inversa, con la identidad. Lo juntas y formas otro arreglo. Esa es la idea. Ah, ya, profe. Después de haber construido eso, vas a, mediante operaciones elementales por filas OEF, mediante operaciones elementales por filas, vas a tratar que la identidad no esté a la derecha, sino que esté a la izquierda. La matriz que queda por acá la vamos a llamarle B. ¿Cuáles son las operaciones elementales? Intercambio de filas. Cuando una fila lo multiplicas por un número no nulo, o cuando una fila le añades el múltiplo de otra, lo vimos en elementales el sábado y el lunes. Claro. Operaciones elementales por filas, intercambio de filas, cuando una fila le añades el múltiplo de otra, o cuando una fila lo multiplicas por un número no nulo. Tú, haciendo esas operaciones acá, debes conseguir que la identidad aparezca primero, y la segunda, esa B, que va a aparecer, automáticamente, ¿cuál va a ser? La inversa. Esos son los cuatro pasos. En eso consiste Gauss-Jordan. Lo difícil está acá, ¿no? Paso 3. Lo demás es fácil, ¿no? El paso 3 es complicado. Hay que practicar, hay que recordar esas operaciones elementales también. Por supuesto. ¿Ya? Así es. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver justamente un ejemplo con Gauss-Jordan. Atención. Ubícate en la pregunta número 18. Problema 18. Ojo, ya hemos hecho la 19, ¿eh? Ojo, sí. Con polinomio característico, sí, ya hemos hecho la 19. Falta la 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Ya, 18 ahora. Mira. Esa es la matriz A. Te piden la suma de los elementos de la inversa de A. La suma de los elementos de la inversa de A. Nos piden eso. ¿Ya? Vamos a hallar la inversa. Primero, calculemos su determinante. ¿Cuál es el determinante? Paso que repasamos. Sarrus, profe. Sarrus, ¿ya? Sarrus. Voy a calcular su determinante usando Sarrus. ¿Ya? Pierre Sarrus, tocayo de Pierre Laplace, ¿no? ¿Ya? Repite las dos primeras filas, ahora multiplicamos. 1 por 5 por 3, 15. 0 por 2 por 2, 0. 0 por 2 por 2, 0. Suma. 15. Ahora, secundaria, 0 por 5 por 0, 0, 1 por 2 por 2, 4, 2 por 2 por 3, 12,
Me sale 16, ¿no? ¿Cuál sería el determinante de ingenieros? Determinante de A sería suma derecha menos suma izquierda. 15 menos 16, eso sale menos 1, profesor. Menos 1. Ya está. Menos 1. Bien. Me salió diferente de 0. ¿Qué significa? Que la matriz es no singular, por ende tiene inversa. Exacto. No singular, por ende tiene inversa. Así es. ¿Ya? Así es, así es. Entonces vamos a construir la matriz aumentada o también llamada matriz ampliada, ¿no? Bueno, ampliada, aumentada es un sinónimo. AN, A identidad. La matriz A es ella. ¿Cuál es su matriz aumentada? Mira. A la matriz A, que es ella, ese arreglo. Al costadito pone la identidad. Al costadito pone la identidad. Más esto se segmenta para no confundirlo con determinantes, ¿no? Claro, esto se segmenta para no confundirlo con determinantes también, ¿no? ¿Verdad? ¿No es cierto? Claro, para no confundirlo con determinantes, justamente se segmenta. Así es. Ya está, profe. Acá estaba la separata. Bien, vamos a dejarla por acá. ¿Dónde está el imán? Casi se cae. Ya. Listo. Estamos haciendo la 18, ¿no? E3. Muy bien. Mira. Ya. Aquí está, acá está la identidad. ¿Qué tienes que hacer? Paso 3. ¿Qué dice el paso 3, jóvenes? ¿Qué dice el paso 3? ¿Qué dice el paso 3? Mediante operaciones elementales por filas, tú tienes que, mediante operaciones elementales por filas, tú tienes que llevar acá a la identidad acá. ¿Y cómo llevar a la identidad de allí? Bueno, la idea es que aparezca el 0 y el 1, ¿no? En la identidad aparece el 0 y el 1. Entonces la idea sería justamente eso, ¿ya? Estamos en Gauss-Jordan, no se olviden. Ahí. Entonces, para que aparezca el 0 y el 1, ¿qué hago? Restar filas o multiplicar por un número no nulo. Claro. Multiplicar por un número no nulo. Exacto. Sí, correcto. Te piden X en la 17 porque te piden resolver. Hay que hallar la variable matricial X. Así es. Así es. Ya, mira. Entonces, aquí en la 18 vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A la fila 2, ¿qué te parece si le restas el doble de la fila 1? A ver, profe. ¿Por qué? Porque la idea es obtener ceros, ¿no? La fila 1 no cambia, queda tal cual. La fila 3 tampoco no cambia, no la estás modificando. Pero la fila 2 sí, porque le está restando el doble de la fila 1. En eso consiste el paso 3. Muy bien. Entonces nos quedaría 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. 2 menos 2 menos 2 por 0 sería 0, ¿no? 2 menos 0, 2. ¿Te das cuenta? Repito. 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. 2 menos 0, 2. A la fila 2 le restaste el doble de la fila 1. Lo mismo hace acá. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 1. 0 menos 0. Lo mismo haces acá, ¿no? Toda la fila 2 de la matriz aumentada. ¿Ya? Muy bien, qué bonito, profesor. Ya está, ya. Ahora,
Ya se está apareciendo, ¿no? Ya se está apareciendo. Ya se está apareciendo. Ahora lo que podríamos hacer para que acá aparezca un 0, ¿qué hago? A la fila 3, réstale el doble de la fila 2. La fila 2, ¿no? A la fila 3, réstale el doble de la fila 2. ¿Qué va a quedar? Mirá. La fila 1 permanece tal cual. La fila 1 permanece tal cual. La fila 3 también. No, perdón. La fila 2 es la que permanece. Uy, profesor, ya pues. Sí, disculpe. Ya pues, profe. Lo que pasa es que ayer, les cuento así rápidamente, ayer me he quedado hasta tarde, me ha costado a las 3:30 de la mañana más o menos. ¿Por qué? Estaba haciendo materiales. Y así viene el verano, el repaso, un nuevo sílabo, ¿no es cierto? Y todo eso estoy elaborándolo y por eso me ha costado tarde, jóvenes, discúlpenme, ¿eh? Aún así hemos empezado la clase temprano, todo, pero sí siento un poco el cansancio, la pegada. Sí. ¿No? Es importante dormir para regenerar, recuperar energías, pues, ¿no? Sí. Ya. Entonces, profe, la fila 2 permanece tal cual. La fila 3, réstale. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 4, menos 1. 0 menos, menos 2 sería 0 más 4, ¿no? 4. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 1. ¿Ya? Qué bonito, profesor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya se está apareciendo la identidad, mira. ¿Sí o no? No, nada, qué tono, ni nada. Yo tenía una fiesta, pero una fiesta de problemas, de álgebra, ahí digitando, armando sílabos, ¿no? Del repaso, el, o sea, que se viene el repaso, el ciclo verano, ¿no? El sílabo nuevo, ¿no? Hay que renovar, hay que actualizar, todo eso, y eso pues toma un tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Por eso es que justamente me estaba demorando. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? A la fila 3, multiplícala por menos 1. ¿Se puede multiplicar una fila por un número no nulo? Exacto. No se puede multiplicar por 0. No nulo tiene que ser. Ah, ya. Por 0 no es una operación elemental. Ah, ya. 4 por menos 1, menos 4. Menos 2 por menos 1, 2. 1 por menos 1, menos 1. Lo demás permanece tal cual. Ya, profesor. Yo empiezo con su chiripiorca ya. No, 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 mira. Hago eso, quiero un poco entrar en calor. Ya, muy bien. Vamos a ver por acá. Atención, atención. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Para que aparezcan ceros, mira, ya se parece 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Que él sea 0 y que él sea 0. ¿Qué le hago? A la fila 2, ¿qué le harías? ¿Cuánto le restas? Yo sé que tú sabes. Anderson y José, que se han asombrado, ¿no? A ver, vamos a girar mientras me responden. A ver. ¿Qué le hago a la fila 2? Ayúdenme. ¿Qué le hago a la fila 2? Réstale el doble de la fila 3, ¿no? Claro, muy bien, muchacho. A la fila 2, el doble de la fila 3. Sí, mira qué te quedaría. La fila 1 no cambia, tal cual, ¿no es cierto, ingenieros? Acá la fila 2 sí va a cambiar, la fila 3 tampoco cambia. Va a cambiar la fila 2. Quítale el doble de la fila 13. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 2 por 1, 0. Esa es la intención, que aparezca el 0.
Ahora acá con cuidado. Menos 2 menos el doble de la fila 3. Menos 4 sería, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Menos 2 menos el doble de la fila 3 sería acá. Menos 2 más 8. 6. Ajá. 1 menos 4. Menos 3, ¿no? 1 menos 4. Menos 3. Ajá. ¿Por qué? ¿Ah? 1 menos el doble de 2, menos 3. Finalmente acá, ya acá salió, 0 menos el doble de él sería 0 menos el doble de menos 1, ¿cuánto sale? Pato. Pato, ¿no? Muy bien, profesor. Qué bonito. Interesante, ¿no? Te volteó el cerebro, Juan José, no te preocupes, yo lo voy a regresar a su posición original, no te preocupes, mira. Ah, ya, profe. Ya apareció los ceros. Ahora, que él sea cero. Para que él sea cero, ¿qué harías? Para que él sea cero. George dice, fila 1 menos el doble de la fila 2. Me gusta. Muy buena respuesta. Me gusta tu respuesta, George. Sería, a la fila 1 réstale el doble de la fila 2. No, perdón. A la fila 2 el doble de la fila 1, ¿no? Al revés es George. Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Estoy haciendo bolas, estoy haciendo. Fila 1 resta el doble de la fila 2. Tienes razón, ¿ya? Está bien, está bien. Fila 1 resta el doble de la fila 2. Ya, vamos a hacer eso. ¿Cómo nos quedaría? ¿Eh? Fila 1 menos el doble de la fila 2. Sería así, ¿no? Veamos. A ver. 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0, 0 menos 0, 0. La 2 no cambia, la 3 tampoco. Ya conseguí que aparezca la identidad. Ahora ahí te muestro la mascarilla por el polvo, ya la tiza, no me voy a estornudar, jóvenes, un poquito. Ya. La fila 1 sería 1 menos 12 menos 11, 0 más 6, 6. 0 menos 4 menos 4. ¿Vamos? Ya, revisándolo con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Te equivocas en un número, frito pescadito. Revisando con mucho cuidado, ¿ya? Muy bien, ya está, profesor. Ya conseguir que acá aparezca la identidad. Ese es el paso 3 ya, ¿no? ¿Sí puede? Vamos a borrar acá. Ya conseguir que acá aparezca la identidad, ¿no? Este es 3, ¿no? Mediante operaciones elementales por filas, conseguí que de ahí llegara y B. Esa es la matriz B. Cuarto paso. Esa matriz B, ¿qué cosa es? La inversa de la inversa de A. La inversa de A, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál sería la clave? La suma de los elementos de la inversa. Hay que sumar. ¿Cuánto suman? A ver acá. Menos 9 más 5 menos 4. Menos 4 menos 3 menos 7, ¿no? Alternativa, casa.
Bueno, 7, ¿no es cierto? Muy bien, profe. Correcto. Entonces acá ya tienen la clave. La respuesta sale casa, la 18. Muy bien, profesor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya está la 18, la 19. Podemos resolver la número 13. Vámonos a la 13. Problema 13. Rápidamente. Problema 13, mira. ¿Qué hacemos en el problema 13? 11 y 3, ¿no? Ok. Sandrita dice la E. Katy también. Rodrigo, George, Alonso. Muy bien. Veamos. La 13. Fíjate. Está la matriz, ¿no? K1 menos 1. 4, 0 menos K. Ahí está. Dice, calcule el mayor valor que debe tomar K para que la matriz no tenga inversa. Para que la matriz no tenga inversa. O sea, su determinante tiene que ser igual a 0. El determinante tiene que ser igual a 0. ¿Ya? El determinante tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Le ponemos eso. Profe, estrella, pero rápido, profe. Ya rápido, ya hemos visto varios ejemplos. Estrella, ¿no? K por 2 por menos K sería menos 2K cuadrado. 0 por 0 por menos 1, 0. 4 por 1 por K, 4K. Menos. 4 por 2 por menos 1, menos 8. 0 por 1 por menos K, 0. 0 por K, 0. Ya está. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Cuánto sale acá? A ver. Menos 2K cuadrado más 4K más 8. Ese es el determinante de A. Tiene que ser ¿cuánto? Cero para que no tenga inversa. Cero. Divídelo entre menos 2. Acá daría así, ¿no? K cuadrado menos 2K menos 8. Te pide el mayor valor que debe tomar K. El mayor valor que va a tomar K lo haces con determinante, ¿no? Claro, pero con fórmula general, fórmula general. Fórmula general sería 2 más menos la raíz de ¿quién? 4, a ver, vamos a poner acá, ¿no? B cuadrado, póngalo, profe. Menos 4 veces A por C. Fórmula general de la cuadrática. Sobre 2A. Cuatro más ocho, no, pero 4 más 16 sería 20. Veinte, dos raíz de 5, saca mitad, esto sale 1 más menos raíz de 5. Raíz de 20, 2 raíz de 5, ¿no? Sacando mitad, así quedaría. ¿Cuál es la mayor? 1 más raíz de 5, sale enano. La mayor sería con más. Enano. La 13 les ha salido enano, como varios ahí lo han dicho. Sí, 13 sale enano. 1 más raíz de 5. Muy bien, ahora vamos a hacer ese bloque de la 14 a la 17. Pero antes de hacer ese bloque, te voy a explicar las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí George estaba preguntando. El otro método, el sábado, como habíamos quedado, no se preocupen. El sábado vamos a hacer cofactores, ¿no?
Adjunta requiere cofactores, ¿no? El sábado ya vamos a hacer eso, no se preocupen. El sábado como corresponde, bueno. Bien. Continuamos. Vámonos a las propiedades de inversa y a esos problemas finales, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. El sábado se les va a proporcionar otro material, ¿no? Con problemas, ¿no? Justamente de reforzamiento, de inversa, ¿no? Y de determinantes, con cofactores, con adjunta, con eso, ¿no? Pues la idea sería también que se junten el sábado, ¿no? Acá, por ejemplo, hay 131, ¿no? La idea sería que el sábado estén. No, el sábado estuvieron ¿cuántos? Creo que fueron 50. 60, creo. 60 no estuvieron. Bueno, en toda la clase no sé, pero el rato que yo vi eran 60. La idea sería que se conecten más, ¿no? El sábado. Claro. La idea sería que se conecten. Pues, el día sábado, jóvenes. Este sábado hemos tenido un poco, ¿sabes? Menos de la mitad. Exagerando, ¿no? Menos de la mitad, no está todo, los 131 no han estado conectados, ¿no? La idea sería que ustedes se conecten, no tienen, aparte de mi curso, tienen otros cursos, ¿no? Que les van a servir y esa es la idea, ¿no? ¿Por qué hacemos más horas? Porque hay que tener en cuenta, CPUNI tiene 20 semanas, 5 horas por semana para cada curso. Nosotros tenemos 16 semanas, 4 horas cada semana, entonces, justamente para poder compensar, equilibrar, ¿no? Porque falta el tiempo a veces, es que los sábados dictamos esas 2 horas adicionales, ¿no? Entonces sería excelente que ustedes se conecten. Hasta 80 llegamos, dice Rodrigo. Sí, tienes razón. A la justa 70, 80, sí, pues no pasó. Más de 80 no llegó. Un rato cuando empezamos era 60, sí, poquito. 50, 60, voy aumentando 60 y hasta 80 llegamos, ¿no? Pero ya la idea sería que, como ahora es 131, el sábado también traten de conectarse, ¿no? A veces es complicado, unos trabajan, qué sé yo, hacen otras labores, pero en todo caso, vean el video, bueno, para que no se pierdan la explicación. Muy bien, vamos a ver la última parte, ¿ya? La última parte, ese bloque de la 14 a la 17 nos falta, ya hemos hecho el resto. Miren, propiedades de la inversa, ¿no? Propiedades. Vamos a ver las propiedades y después ya pasamos a ese bloque. Y no se olviden que el sábado esto continúa con cofactores, con adjunta, con menores complementarios, ¿no? Claro, 11 y 10. Ya acabamos 11 y 45 para que su tutor Gildner les tome el quiz. 11 y 45, ¿ya? Siempre vamos a tomar el quiz. Ya, 11:45 lo tomamos, acabo yo a esa hora. Ya, así que mucha atención. Ya estamos en las propiedades de inversa, esta es la parte final y sus problemas. Fíjate, nos quedan 35 minutos. Tiempo suficiente para terminar esta parte. Así es. Veamos, así me voy a quitar ya la mascarilla. Con el polvito de la tiza me quito. Me la pongo, por eso, ¿no? Vamos a ver. T por C igual a R por C. T por C igual a R por C. Si T es igual a R, dos matrices iguales, multiplícale por C, pero por la derecha. O así también podría ser, ¿no? O por la izquierda. Cuando vayas a multiplicar C por la derecha y por la izquierda al otro lado, no. O multiplicas por la derecha o por la izquierda excluyentemente, ¿no? No combinar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, con eso respondió su compañero. Bien.
Ahora vámonos a las propiedades. Miren, jóvenes. Propiedades. Vamos a ver. Veamos. Propiedades. Fíjate, ¿eh? Propiedades. Número uno. Veamos las siguientes propiedades. Mira, si yo tengo una matriz A cuadrada no singular, cuadrada no singular, entonces se cumple lo siguiente. La inversa de esta matriz tiene, bueno, la inversa de la matriz existe, es única, y la inversa de la inversa de la matriz A también existe y sale la misma matriz A. Ah, mire, eso me recuerda a la transpuesta de la transpuesta, algo parecido. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, mira. Profesor, si una matriz es inversible, entonces determinante de la inversa es igual a la inversa del determinante. La inversa del determinante. Determinante de la inversa es la inversa del determinante. ¿Ya? Determinante de la inversa es la inversa del determinante. ¿Ya? Muy bien. Tres. Profesor, ¿qué más? Profe, si una matriz es no singular, entonces la transpuesta de la inversa existe, por supuesto, ya que es no singular, y se puede permutar, ¿no? Inversa de la transpuesta. Así es. Inversa de la transpuesta. Así es. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, profesor. Esto hay que tener presente, ¿no? Eso hay que tener presente. Ok. Cuatro. Profesor, ¿qué debemos también tener presente? ¿Qué debemos tener presente nosotros? Allá. Cuatro. Si dos matrices son cuadradas, no singulares, entonces, la inversa del producto, ¿a qué es igual? Ojo, A y B son cuadradas, no singulares, ¿eh? La inversa del producto sería igual a producto de inversas. Producto de inversa. Inversa del producto, producto de inversas. Es algo así como la transpuesta, ¿no? La transpuesta de un producto, producto de transpuestas, pero al revés, igual, inversa del producto, producto de inversas. Ajá, qué bonito, profesor, ¿no? ¿Ya? Esto hay que tener presente, ¿no? A la hora de resolver los problemas. Profe, el determinante de la adjunta de una matriz, ¿a qué es igual? Primero, hay que tener en cuenta que el determinante de la adjunta, ¿no? Que esto se va a detallar más el sábado, pero te voy a adelantar algo para un problema que lo requiere. El determinante de la adjunta es el determinante de la matriz A elevado al orden de A menos 1. Si A es de orden N, la adjunta es de orden N. Y su determinante es determinante de A a la N menos 1 también. Ah, qué bonito, profe. Determinante de A elevado a la N menos 1. N es el orden de la matriz A. Ok, profe. Claro, ¿no? Eso hay que tener presente. Eso hay que tener presente. Ok, profesor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Recuerda que si el determinante de A es diferente de cero,
Entonces, existe la inversa, y la inversa es 1 entre determinante por la adjunta. ¿Ya? Claro, esto vamos a usar justamente para hallar la inversa de una matriz de cualquier orden con el método de la adjunta, ¿no? Claro. Pero estoy, bueno, ya ir comentándolo, ¿no? Para que te vayas familiarizando con aquello. Ok, profesor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con todo esto ya podemos ir resolviendo algunas preguntas. Sí, ya podemos ir resolviendo algunas preguntas. Primero, ecuaciones matriciales. Ecuación matricial. Fíjate. Ecuación matricial. Ah, no, antes que me olvide, antes que me olvide, no, no, profe, falta algo. Algo muy importante, sí. Antes de la ecuación, falta algo, falta algo. Falta esto, mira. 7. Si dos matrices al multiplicarse te da la identidad, ojo, cuadradas, ¿eh? Cuadradas, ¿ya? Si A por B me da la identidad, ¿qué se cumple? B es la inversa de A. Si A por B es la identidad, entonces B es la inversa de A y A es la inversa de B a su vez. O sea que si dos matrices al multiplicarse me da la identidad, profesor, son no singulares, exactamente. Y una es la inversa de la otra, exacto. Ahora sí, pasamos a la ecuación matricial. Última parte ya de esto, para pasar a los problemas. Ecuaciones matriciales. Ya tenemos 11 y 19. Sí, profe. Ecuaciones matriciales. Muy bien, Juancitos. Muy bien. Profe, ecuación matricial, ¿no? Hace un momento usted hizo un problema con determinantes donde no fue necesario calcular la matriz inversa, la matriz incógnita, mejor dicho. Pero en algunos sí es necesario, ¿no? Como por ejemplo en la 12, perdón, en la 17, ¿no? O de repente, no sé, ¿no? En la 17, en la 20, qué sé yo. A veces sí es necesario. Entonces, ¿cómo hallar eso? Fíjate. Hay varios casos, ¿no? Vamos a ver cada uno. Si A por X es igual a B y el determinante de A es diferente de cero, entonces, ¿quién es X? X es la inversa de A por B. X es la inversa de A por B. ¿Estamos? Ajá. La inversa de A por B, ¿correcto? Sí. Ya que, ¿por qué, profesor? Cuando tú tienes A por X igual a B, para despejar X voy a multiplicar por la inversa de A. Ambos lados. Asocio. La multiplicación es asociativa. Esto da identidad. Identidad por X sale X. ¿Ven, jovencitos? X sería la inversa de A por B. ¿Estamos de acuerdo? Profe, si hubiera sido así, el otro caso de ecuaciones, cuando la incógnita está a la izquierda. Ah, acá ten cuidado, ¿no? Acá ten mucho cuidado, ¿por qué? Si tú despejas aquí, considerando que determinante de A es diferente de cero, ¿no? Si despejamos acá, ¿quién sería X? X sería B, pero multiplicado por
la inversa de A. ¿No? Claro, eso es profe, sí, es que acá, si es que acá A está por la derecha, ¿no? Una cosa es cuando A está por la izquierda, al despejar X, la inversa también está por la izquierda, ¿no? Pero cuando A está por la derecha, al despejar X, la inversa también está por la derecha. Puedes demostrarlo multiplicando por la derecha a ambos lados por a la menos 1 por a la menos 1. Bien, y tercero, profe, y si yo tengo ahora por la izquierda y por la derecha, wow. Por la izquierda y por la derecha multiplicas por A por la izquierda, por B por la derecha. Esto me sale C. Ajá. Con la premisa que el determinante de A es diferente de cero, el de C también, podemos ponerlo así, es lo mismo. Entonces, ah, no, 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 de B, de B, no de C, de B. De C puede ser C, no, de B, profe. ¿No? Claro, ¿no? ¿Ya? ¿Quién sería X? De B, ¿no? X sería la inversa de A por C por la inversa de B. Ahora sí, ¿no? Si A está por la izquierda, la inversa por la izquierda. Si B está por la derecha, la inversa por la derecha. Y si me olvido, multiplicas por la inversa por la izquierda, por la inversa de B por la derecha, la inversa de A por la izquierda, la inversa de B por la derecha, a ambos lados, y vas a llegar a eso. Qué bonito, profe. Veamos los problemas entonces, ¿no? Sí, 24. Sí, profe. Problemas. Ya hemos hecho hasta la 13, ¿no? Claro. A ver, primero vamos a ver la 15. Problema 15. Falta explicarte matrices semejantes, ¿no? Un ratito ahí. Problema 15. Dice así. Calcula el determinante de B. Si A por W por C es igual a B. Te piden determinante. Ya. ¿Qué hago? Propiedad, le aplico determinante. El determinante de un producto se distribuye. Se distribuye, profesor, claro, se distribuye. Así es. Ya, ahora, ¿cuánto va determinante de A, determinante de C, determinante de B? Yo tengo acá a la menos 1. A la menos 1 es esto. Vamos a hallar su determinante, claro. Determinante de la inversa de A sería 1 menos 0, 1. Profe, pero si determinante la inversa de A es 1, entonces yo, ¿qué hago? Tú sabes, este menos 1 sale, ¿no? Propiedad 2 de determinante, de inversa, ¿no? Determinante de la inversa, ¿no? Sale, ¿sí o no? ¿De qué nos quedaría? ¿Ya? Sería así, ¿no? Sale el menos 1. Qué bonito, profe. A la menos 1, si quieres, elevas y me va a quedar, profe. Determinante de A es igual a 1. Bueno, ya lo tienes a él. ¿Quién me falta? C. ¿Quién es la inversa de C? 2, 3, menos 1, 1. ¿Ya? Determinante de la inversa de C, ¿a qué es igual? 2 menos menos 3 sería 2 más 3, 5, ¿no? Por propiedad, el menos 1 sale, propiedad 2, determinante de la inversa, sale el menos 1 del determinante, elevas a la menos 1, determinante de C vale 1/5. Ya está. Ya tengo él. Falta determinante de B, hay que calcularlo. B es esta matriz, ¿no? La 15. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. ¿Cuánto es su determinante? Principal menos secundaria. Sería 4 por 3 menos 1 por 2. Sale 10. Con eso, reemplazamos acá
en asterisco, ¿no? Hemos aplicado básicamente la propiedad 2 y la propiedad de determinantes que se distribuyen, ¿no?, a cada factor, y nos va a quedar determinante de A, ¿cuánto vale? 1. Determinante de B doble. Determinante de C, 1/5. Determinante de B, 10. ¿Cuánto sería determinante B doble? 50. Alternativa A, casa. No, profe, es la 14, no, no, no. La 15, dedo. La 15 salió, dedito. ¿Ya? Dedito. Nadie me dijo, yo les hice una pregunta y nadie me respondió. ¿Qué clase de función era la función determinante? ¿Era inyectiva? Y les pregunté. Pregunta de siempre, de la práctica. ¿La función determinante es inyectiva? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver. Nadie me respondió. Lo dejé ahí. A ver. A ver, profe, la 16. Me dan la adjunta. ¿La adjunta qué es? Eso, ¿no? Acá es menos 7, ¿verdad? ¿No? Voy a ver. 5. Menos 6. 10. K. Ahí está. Determinante A vale 4, por dato. Muy bien. ¿Cómo hallamos allí el valor de K? Problema 16. ¿Cómo hallamos ahí el valor de K? Problema 16. Rapidito, profe. 11:29. Fíjate. Bueno. Tomo determinante a ambos lados. Determinante de la adjunta, ¿qué es? Propiedad 5, ¿no? Profe, un poquito para verlo. Ya, ya. Así para que lo vean ver, ¿no? Ahora sí. Propiedad 5. Determinante de la adjunta de A es el determinante de A elevado a su orden. ¿Cuál es el orden de A? La adjunta de A y A tienen el mismo orden. Si A es de orden 3x3, la adjunta también, y viceversa. Como la adjunta era de orden 3x3, A también es de orden 3, por lo tanto sería determinante A la 3 menos 1. Y acá habría que calcular este determinante. Claro, 36K estrella, profe, no se vaya a estrellar, profe. 36K menos 280, menos 240, menos por menos por menos, ¿no? Luego, menos, menos 216, más 56K, menos 20, ¿cierto? Determinante A vale, por dato, ¿cuánto? Determinante A vale 4, ¿no? Determinante A vale 4, sería 4 al cuadrado, 16, ¿no? Ya, acá nos va a quedar ¿cuánto? 36K menos 520 más 236. Acá, menos 56K. ¿Sí o no? ¿Cuánto sale acá? 20K. 20K, ¿no es cierto? A ver acá, vamos a ver. 220, 520, casi ya 300, creo, ¿no? A ver, voy a confirmar un ratito. Acá sale 16, pasa a restar, quedaría 216. 200, perdón, 20.
236 menos 16, 220. Menos 520 más 220. Menos 520 más 220 sería menos 300. ¿Sí o no? ¿Ya? La de acá vale 15, menos 15, ¿no? Acá vale menos 15, ahí sería, ¿no? Hay algo que está mal, ¿no? A ver, déjame revisar. Algo está mal acá. Un ratito. Vamos a revisar acá. El 20, profe. A ver acá un ratito. ¿Cómo dice? A ver acá. 4. Cuando operó, ahí dice menos 20. El costado, más 56K, menos 20. Ah, cierto, ¿no? Ah, sí, ahí parece que está mal, ¿no? Claro. Menos 200, ¿no? Claro. Tremendo error, ¿no? Sí, pues acá menos 200, sí. Ajá, ahora sí. Sí, gracias, ¿eh? Muy amable, George. Y acá nos quedaría menos 200. Claro, ahí va a cambiar todo, ¿no? Claro. Sería, vamos a ver. 36 menos 520. Acá va a ser 416 ahora, ¿no? ¿416, no? Claro, profe. Menos 520, acá sería 416 menos 56. 20 pasa por allá. 400 menos 520 más 400 sería 120, ¿no? 120 negativo. Acá vale menos 6, ¿no? Acá vale menos 6. La clave sería la alternativa C. Ya, 16 sale C. Ok, muy bien. York, también hay York, nos ha ayudado. Muy bien, excelente. Correcto. 10 por 4 por menos 5, claro, sería menos 200. Muy bien, York. George y York, ¿no? Los dos, ¿no? Muy bien, muy bien. Es igual que el determinante de A acá en la del caso 3. Si este producto es diferente de 0, entonces ni el de A es 0 ni el de B es 0. ¿Ya? Ni el de A es 0 ni el de B es 0, ya que el producto de estos dos es diferente de 0, ¿no? Claro. Bien. Ahora la pregunta número 17. ¿Qué nos dice la 17? Dice así, ¿no? Ecuaciones matriciales, ¿no? B por X por C es igual a la transpuesta de A. Te piden resolver, o sea, tienes que hallar X. Te piden resolver, o sea, tienes que hallar X. ¿Cómo hallamos X? De frente, profe, ya sabemos, esto es la inversa de B por la transpuesta de A por la inversa de C. Es el caso 3 justamente de ecuaciones matriciales. ¿Hay que hallar la inversa de B? Sí, pues, hay que hallar la inversa de B. ¿Cuál es la inversa de B? 1 entre el determinante. A ver, determinante de B, 15 menos 14, 1. Por la adjunta de B. ¿Cuál es la adjunta de B? Principal se permuta, ahora va 5, 3, secundaria signo. La transpuesta de A sería 2, 3, menos 1, 1. Transpuesta de A, ¿no? Transpuesta de A. Y la inversa de C es 1 entre su determinante, 5 menos 4, 1, por la adjunta de C. ¿Cuánto es la adjunta de C? Principal se permuta, secundaria signo. Esa es la matriz X. Esa es la matriz X. Ajá. Muy bien, profesor. Esa es la matriz X, ¿no? Claro. Habría que multiplicar, ¿cuánto nos sale eso? 10 menos 21.
menos 11, ¿no? 10 menos 21, menos 11, menos 5, menos 7, menos 12, menos 4 más 9, 5, 2 más 3, 5, ¿no? ¿Eh? 10 menos 21, menos 11, menos 5, menos 7, menos 12, menos 4 más 9, 5, 2 y 3, 5. Ahora habría que multiplicar acá 1 por 1 es 1, por eso ya lo he obviado. Menos 11 más 24 sería 13. 22 menos 60, 22 menos 60, menos 38. 5 menos 10, menos 5, menos 10 más 25, 15, ¿no? Así es. Esa sería la respuesta. Alternativa C. 17 sale C. ¿Ya, jóvenes? La 17 nos salió la alternativa C. Vámonos a la 20. Problema 20. Ya hemos hecho la 15, 16, 17. Falta la 14. Falta la 14. Sí. Al primero la 20. La 20, la 20. Fíjate. Problemita 20 y ahí hacemos la 14 y ya con eso terminamos. ¿Ya? La pregunta 1, por cierto, la 1 que era una pregunta básicamente de propiedades que lo vimos en los ejemplos, ¿no? Sí, la 1 la hizo en los ejemplos, pero básicamente, profe, son aplicación de las propiedades, no más directo. La 1 salía, por cierto, alianza. La 1 todas eran verdaderas, ¿no? Alianza Lima, ¿no? La 1 salía alianza. Todas eran verdaderas por las propiedades, ¿no? De determinantes. Ya. Ahora, profe, estamos en la 20. 20. ¿Qué dice la 20? A es una matriz cuadrada no singular que cumple A al cubo es igual a 2 veces la identidad. No me dan el orden, ¿eh? Orden N en general. Te piden a ti, ¿cuál es la inversa de A cuadrado más A más I? Entonces, profe, me rayó. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es A. A al cubo igual a 2I. ¿Cuáles serán esas matrices? Tranquilo, no te preocupes. En estos problemas directos, hazlo con ecuaciones. Utiliza la propiedad número 7. Utiliza la propiedad número 7. Ah, justo, exacto. Allí. La propiedad 7 utiliza. ¿Ya? Utiliza la propiedad 7. Esa propiedad. Si A por B es I, cuadradas del mismo orden, entonces B es la inversa de A. Ya. Entonces, profe, de acá. Acá es 2I, ¿no? Entonces, 2I es igual a I más I. La idea sería dejar a la identidad solita, como dice la propiedad 7. Paso la identidad. Identidad es igual a I al cubo. Como toda matriz conmuta con la identidad, podemos aplicar ahí diferencia de cubos, ¿no? Producto notable, ¿no? Claro. Como son conmutables, A por I es igual a I por A, entonces acá tú dices A menos I por A cuadrado más A por I, que sería A más I cuadrado, que vale I, ¿no? Este producto es A cubo menos I cubo por diferencia de cubos. Y al cuadrado decimos, ¿no? Ya salió, profe. Si esta matriz por ella me da la identidad, ¿quién es ella? La inversa de la otra. Ella sería la inversa de A menos I. Propiedad 7, ¿no? Que hemos visto justamente. Entonces sería la inversa de ella, ¿no? Sería ella. La inversa de A cuadrado más A más I sería A menos I. Así es. Y la inversa de A menos I sería A cuadrado más A más I. Bueno, nos pedían la inversa de ella, sería A menos I. Alternativa dedo, ya salió. Dedo, ¿no es cierto? La 20 salió dedo. Muy bien, qué bonito, profe. 20, dedito. Y la última pregunta, que es la número
14, la última, que vino en el final de CPreUni del año 2012. Examen final, ¿no? Mira, a ver. En la práctica de CPre también, ¿no? Problema 14. Creo que ese es práctica. Ese es de práctica, profe. ¿Eh? Sí, ¿no? CPre del 2012. Hermosa pregunta. ¿Qué tienes que saber para eso? Solamente tienes que saber que, profesor, ¿qué son matrices semejantes? ¿No? Vamos a ver acá, sí, rápidamente. Matrices semejantes. Con eso ese problema sale en un par de cachetadas. ¿Ya? ¿Qué son matrices semejantes? Con eso vamos a saber, por supuesto. Cuando son conmutables, Javier Canayo, las matrices, se pueden aplicar los productos notables con esas matrices, ¿no? Así como la diferencia de cuadrados, a más i por a menos i, ¿no? A cuadrado menos i cuadrado, ya que a por i es igual a i por a. Igual la diferencia de cubos también, ¿no? La suma de cubos también. Los productos notables con esas matrices se pueden aplicar cuando son cuadradas, conmutables, ¿no? Conmutables. Muy bien, ¿qué significa matrices semejantes? Las matrices A y B, A de orden n y B de orden n, son matrices semejantes, si existe alguna matriz P cuadrada no singular, tal que verifica lo siguiente. B es igual a P a la menos 1 por A por P. B es el producto de tres matrices. La inversa de P por A por P. ¿Estamos de acuerdo? La inversa de P por A por P. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Qué haríamos en este caso? La inversa de P por A por P. Esa es la matriz B. Ajá. Esa es la matriz B. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué propiedades nacen de aquí de las matrices semejantes? Cuando dos matrices son semejantes, ¿qué se cumple? Entonces de acá, ¿no? B por P también es igual a A por P. No, sería al revés, ¿no? P por B, perdón. P por B. Por la izquierda, ¿no? P por B es igual a A por P. Otra propiedad es que cuando dos matrices son semejantes, sus trazas son iguales. Sus trazas son iguales. Eso viene cada rato en CPreUni, la quinta calificada, eso cada rato viene. Sus determinantes también, cuando dos son semejantes, determinantes iguales. Y cuando dos matrices son semejantes, A menos I y también B menos I son semejantes. También I menos A y menos B también, ¿no? Ajá, qué bonito. Son semejantes. Así es. Son semejantes. Muy bien. Entonces, con eso vamos a responder la pregunta, última pregunta, ¿no? No, no pide rango, Luis, no pide ese tema. Vamos a responder la número 14, ¿no? La 14, ¿no? ¿Eh? En la 14, ¿qué tenemos? Último problema, termino este problema, inmediatamente le van a tomar su quiz, ¿no? Acá termino, en un minuto. A ver, profe. Ya. A inversa por X por A es igual a este producto. Más identidad, dice acá, ¿no? Ya. A es invertible. Ahí es la traza de A. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay que multiplicar esto. Esta matriz por la identidad es la misma.
Y multiplico acá, la multiplicación es asociativa. 5 más 14, 19. 2 más 6, 8. 15 más 28, 15 más 28, 43, ¿no? 6 más 12, 18. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso súmale, ¿qué cosa? La identidad. ¿Qué sale? 20, acá 19, acá 8 y acá 43. La inversa de A por X por A me salió esta matriz. ¿Qué te pide? La traza de X. ¿A qué será igual la traza de X? ¿A qué será igual la traza de X? Profe, ¿esta matriz es semejante a X, sí o no? Claro, esta matriz es semejante a... En esos casos, cuando tú tienes el producto de tres matrices y los extremos son inversos, podría ser acá A y acá también inversa de A por acá. Extremos inversos, la traza de todo eso no depende de A. La traza de eso es la traza de X. Siendo A no singular, para que exista su inversa, obviamente. Ya está. La traza de X sería la traza de esto. ¿Y cuánto es la traza de todo eso? 39. Se acabó el asunto. La 14 salió Alianza Lima. 14 alianzas. Les van a tomar su quiz, jóvenes.